Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Si quieres ayudar a la gente que más lo necesita durante esta pandemia, primero asegúrate de no caer en paparruchas, en fraudes o noticias falsas. En WhatsApp circula una alerta sobre los comedores comunitarios a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Según este mensaje, se están quedando con comida sin repartir debido a que las y los capitalinos no saben que existe esta ayuda. ¿Pero qué crees? ¿Que son noticias falsas, son fake news, es una paparrucha? El gobierno de la Ciudad de México aclaró que los comedores que están operando durante la emergencia sanitaria no se están quedando con comida, ni tampoco son centros de acopio. Actualmente hay 12 comedores públicos en funcionamiento, cualquiera puede acudir y pedir alimento para llevar. Este apoyo se ofrece a quienes vivan, trabajen o transiten por la Ciudad de México, incluidas las personas en situación de calle o personas callejeras. Hay 2 en la Alcaldía Cuauhtémoc, 2 en Tlalpan, 1 en Coyoacán, otro en Coajimalpa, 2 en Gustavo Madero, 2 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 1 en Tláhuac y otro más en la Alcaldía Venustiano Carranza. También están operando 10 comemóviles cerca de algunos hospitales y de clínicas para que familiares de personas internadas puedan comer sin costo. Así que, por favor, no difundas paparruchas, no difundas fake news, que más que ayudar, pueden generar confusión. Verifica siempre la información y sigue las medidas básicas de prevención que cada noche te vamos a seguir recordando. Lávate las manos bien y con frecuencia, evita tocarte la cara, mantén la sana distancia y procura lo más posible quedarte en casa.